this is the aft, the four chips tank. It's a fuel tank that's now being used for ballast. We're going to open up that manhole cover, send in our gas tree engineer on an SCBA, and he's going to inspect for any type of hatches up above, hatches down below. See as this tank goes all the way across the ship, it's the full beam of the ship. It's about 34 foot across, give or take, maybe a little more, and at least 7 foot tall. Compuesta por varios aparatos, computadora, impresora y todo lo que corresponde a la navegación en alta mar. También sobre la pared de la sala de comunicación se encuentra otro tipo. Por favor. Haciendo entrada al sector naval de Manzanillo, Colima, tal y como estaba programado de antemano. Hacia el muelle de la...
Armada de México, el buque patrulla P-142 Benito Juárez, a bordo del cual vienen los 19 detenidos. Aquí vemos cómo el personal está ya cargando directamente de la bodega sobre la pasarela y cómo lo están poniendo ya en el interior del vehículo de la Armada de México. El día 24
se ve como ya se abre la bolsa de plástico blanca, tipo basura, y ahí vemos ya cómo salen los paquetes todavía en sí. Ya, entonces ahorita nos esperamos. Ya que acabamos, déjate decir. Mira. Y tomar la muestra correspondiente. Se puso la el reactivo correspondiente. Aquí el químico está tomando muestra de un avión previamente que se le puso reactivo. Otro bulto. ¿Cuál es la lectura de? 2256. Pues son los bultos que han sido inspeccionados con la sustancia madre a efecto de determinar si es no cocaína. Hasta la fecha todos han sido positivos. Vemos cómo pues siguen apilando la marca en un paquete que es lo que es la marca de un zapato Nike en color rojo. Aquí está la famosa marca del Nike. Ver que de todos modos sigue la marca Nike, pero ahora está en estampada. Ponle el reactivo, ok, es positivo, pero también es marca de Audi. Aquí está Audi, la palabra Audi completa. Como vamos a observar, ya el segundo camión ya casi está vacío de su cargamento. Sea todavía las 7 de la noche con 20 minutos. La mesa, esperando el pesaje. We're still going through that process, but we're getting closer. There's the A team right there from Mazatlan. And there's the Mexican. Podemos ver que ya el vehículo a esta fecha, hasta ahora,
ya se vació. Todos los paquetes ya muestreados y pesados. Podemos observar ya cómo quedó realmente el contenedor casi lleno. En este momento van a colocar en el interior del contenedor las bolsas de plástico que venían, en la cual venían alojadas los paquetes. En este momento se procede a cerrar el contenedor, el cual aloja los 399 bultos de soldadura eléctrica a fin de evitar que las puertas se abran.